Estoy aquí, madre. No morí. Una serpiente entraba en la casa y te mataba, hijo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No te acerques! ¡Lárgate de aquí! Dispara. Vamos. ¡No te acerques! Has invadido mi terreno. No sé cómo nadar. Vino un hombre y dijo que el lago es de él y que estaba en su terreno. ¿Dónde estaba esta chaqueta? Este es el hombre. No vuelvas más al lago. No hay dudas, ha regresado. Ya estoy aquí. ¿Dónde estuviste toda la mañana? Tu teléfono está apagado. La dote llegará y la novia no está. Sí, la señora Safer llamó temprano. Hubo un problema. Hoy empieza nuestra nueva vida. Todos deberíamos sonreír. No creo lo de la señora Safer. ¿Qué dices? Eva, ¿dónde estabas? Fui al lago. Pero dijiste que no volverías a ese lugar. Quería que mi mamá supiera sobre mi boda. Convencer a una mujer es más difícil que convencer a un hombre. Si quiero algo, lo consigo. O por las buenas, o por las malas. ¿Fuiste a ver a la señora Safer y compraste un vestido? No te creo nada. No pasó nada más. No es mentira. ¿Qué crees? ¿Ya no quieres casarte? Podemos dar por muerta a nuestra madre y vivir una vida plena lejos. Yo no voy a volver, Gulendam. Esperé este día 25 años. ¿De dónde ha salido esta alba? Alguien a quien le encanta mi alba vino a Bursa de visita. ¿Quién? No lo conoces, pero se muere por comer esta alba. Safer Peclipan envió esto a casa, señor. Debe tener veneno. Déjalo en la mesa y salgan. Hermano. ¡Salgan! Ya casi termino aquí y me voy para allá. Iremos a ver a la señora Safer. Nos abrió las puertas de su casa, incluso tejiendo una peluquería, pero tú fuiste al taller. La boda, la luna de miel. Quería terminar aquí y no sumar más cosas. Ven aquí en media hora, o te juro que vendré y te sacaré a rastras. Vale, voy para allá. De todas formas, ya he acabado. Hablamos. Señorita Deva, nos tomaremos un descanso. Ah, sí, de acuerdo. Vamos, chicas. No te acerques. Dispara. Hola, buen día. Sí que serán buenos. Chica del lago. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Qué haces en este lugar? Esta es nuestra tienda. Eres el maestro del bigote. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿A quién buscas? Así que tú eres la hija de Jalil Ibrahim, el famoso maestro. ¿Cómo conoces a mi padre? Los conozco a todos. ¿Qué quieres? Ya no tienes espacio. Aléjate.
¿Me oyes? ¡Aléjate de mí! ¿Qué? ¿Me vas a apuñalar con eso ahora? Retrocede, Lore. Sé bien que lo harás. ¡Aléjate! ¡Te lo advierto! ¡Me di cuenta! ¡Te apuñalaré! ¡Vamos, hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿O me tienes miedo? No te tengo miedo. Entonces mírame a los ojos. No quiero. Sal de la tienda. Aún no me has apuñalado, así que supongo que no quieres que me vaya. ¿Qué quieres de mí? Ahora harás esto por mí. ¿Qué? Ya me oíste. Ahora trabajarás para mí. Primero, dime cuál es tu nombre. Gulsemal. Eres muy importante. ¿Qué es esta arrogancia? ¿Acaso no has oído mi nombre? No, se supone que debo conocerlo. No te conozco. Pronto lo vas a hacer. Todos me conocerán. Escucha, señor Semal. Gulsemal. Mi nombre es Gulsemal. No aceptamos tu oferta. Ahora vete de aquí, señor Semal. Gulsemal. Y esto no es una oferta. Es una orden. ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú para darme órdenes? Solo trabajamos para la señora Zafer. ¿Lo entiendes? Quizá no hayas oído ese nombre. Pero toda la ciudad la conoce. También la conocerás pronto. Admiro tu lealtad. Pero toda lealtad tiene su precio. ¿Acaso crees que puedes comprarlo todo? ¿Qué cosa en esta vida no tiene precio? Ahí estoy yo. No puedes comprarme. Tengo sueños. Y también tengo principios. ¿Dices que no tienes precio? Tu madre, obviamente, no te enseñó que no se puede comprar todo. Tus sueños no me interesan en lo más mínimo. Aquí estamos hablando de los míos y quiero que trabajes para mí. Y lo vas a hacer con gusto. Quiero oír tu respuesta. Eso no se va a repetir. Escucha. Si me haces el bien, lo devuelvo multiplicado. Pero si me haces el mal, destruiré tu mundo. Si vuelves a abofetearme, te romperé la mano. ¡Largo! ¡De aquí! ¡Fuera! ¡De aquí! Escribe mi nombre. Me llamo Gulsemal. Doy 3 golpes a todo el mundo. Y a ti, chica de largas pestañas, vendrás a mi puerta en 3 días. Te arrodillarás ante mis pies y me suplicarás quedarte a mi lado. Thank you.
Jefe, ¿qué pasó? Investiga al padre de esta chica. Debe tener alguna deuda. Errores del pasado. De acuerdo. Mi madre no pudo criarme. Qué deducción más estúpida. O sea que lo aceptó. Lo va a hacer. En 3 días vendrá a mi puerta y suplicará. Solo hay que esperar. Espera. ¿Hemos dado bienes a las empresas de Gulsemal durante 10 años? Desgraciadamente sí, señora. ¿La fábrica de seda, los talleres de teñido, incluso el hotel de Dubái con el que hicimos un trato? ¿Cómo nos ha rodeado así? ¿Cómo nunca nos dimos cuenta, Emrula? Señora, he investigado. Los propietarios eran personas diferentes. El nombre de Gulsemal no ha sido mencionado en ninguna parte en todos estos años. Estas empresas fueron recientemente transferidas a Gulsemal. El hotel de Antalya es suyo. Si no le entregamos la mercancía, estaremos en deuda con él. No somos solo nosotros, señora. La mitad de la ciudad le debe ahora. ¿De qué estás hablando? Aún no lo he averiguado, pero dicen que compró muchos inmuebles aquí, señora. Se vendieron decenas de tiendas a la vez. Una empresa llamada Goose Holding puede adivinar de quién se trata. Había un hombre que daba dinero como usurero. Haluk. Así es. Él también era su hombre. Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. Subestimé a mi enemigo. Esta serpiente entró sin que me diera cuenta. Ahora está delante de mis narices. Lo que podríamos hacer es detener a Gulsemal al principio de su viaje. Habla. Destruyéndole. En el pasado ya lo maté una vez. Si él vino buscando una guerra, una guerra encontrará. ¿Eva? Ay. Olvidaste la bolsa. Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Tú me mentiste sobre estar en el taller esta mañana? ¿Qué quieres decir? Eva, dímelo. Tú no fuiste al lago, ¿verdad? ¿Qué? No fui. De todas formas, ya no iré allí. Mi arco se ha perdido. ¿Por qué debería ir si no voy a tirar flechas? ¿Verdad? Entonces explícame muy bien cómo se perdió el arco. Lo dejé junto al lago. No estaba cuando fui por la mañana. Quizás se lo llevó un oso. ¿Un oso? Ponte en marcha, Mert. Afeítate, mi padre te está esperando. De acuerdo. Vamos. Te veo luego. Te veo. Señora Safer. Qué gusto verte. Gracias. Señora Safer, yo quisiera agradecerle. Me abrió su casa. No digas eso. La noche de la ajena se hace en casa de la chica. Yo soy como tu madre. Eres hija de una persona a la que quiero mucho. Aunque no te hubiera criado, seguiría haciéndote la ajena aquí.
Entremos ahora. ¿Gulendam? Gulendam, por favor, abre. Me tienes preocupada. ¿Se te perdió algo? Discúlpeme. ¿Qué es lo que Gulendam? Gulendam. ¿Qué te pasó, querida? Ay, tal parece que no puedo estar sola ni en el baño. Déjame en paz, dame espacio. Dime qué te pasa. Sabes que puedes confiar en mí. Déjame ayudarte, querida. Si te lo digo, nada cambiará. Si me lo dices, tal vez sí cambie. Acabo de tener un malestar estomacal. ¿Qué es esto? ¿Acaso no me puedo enfermar en mi propia casa? Entonces vamos a un hospital, por favor. Llevas una semana vomitando. No quiero ir. Y si quisiera ir, iría sola. Gulendam. Gulendam. ¿Qué quieres? Oye, ¿qué fue lo que pasó, chica? ¿Qué te pasa? Vamos, cuéntame. Befa. ¿Crees que puedas hacer algo por mí? Claro, cualquier cosa por ti, Gulendam. Pero no se lo dirás a nadie. ¿De acuerdo? Será un secreto entre nosotros. Nunca he contado ninguno de tus secretos. Necesito que sigas a alguien por mí. ¿Lo estás diciendo en serio? Llevamos aquí unos meses. ¿A quién conoces aquí? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿A quién quieres que siga? ¿Por qué no te tomas un descanso? Supe que tienen té para ti. Ay. ¿Estás bien? ¿Por qué no eres tú misma? ¿Me lo vas a decir? Un hombre vino a la tienda por la mañana. Quiere que trabajemos para él. ¿Quién es? Guzemal. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Y eso qué? Deberías haber dicho que no. Es un hombre horrible. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? No, sí. Quiero decir que hoy no, pero... ¿Qué estás diciendo? Ya tengo miedo. Mírame y dime la verdad. Te lo voy a decir, pero prométeme que no se lo dirás a nadie. ¿Prometido? Está bien. ¿Prometido? Promesa. ¿Prometido? Sí, Deva, promesa, hermana, promesa. Está bien. Conocí a ese hombre en el lago la mañana pasada. Le disparé una flecha. ¿Qué? Me apuntó con una pistola. ¿Hablas en serio? Eso es absurdo. ¿Qué nos estás contando? Pistolas, flechas, quizás, ¿qué otras cosas? Sabía que ayer fuiste al lago. Bien hecho, Deva. No podía decírtelo, tenía miedo. Te estaba buscando. ¿Cómo estás? Muy bien, Madre Safer. Nos tomamos un descanso. Bien. ¿Y tú qué haces aquí? Déjalas en paz, deja que se preparen. No está bien que me condenen al ostracismo solo porque soy un hombre. No pasa nada. Es como un hermano para mí. Aún así, salgamos, deja que las chicas se preparen. ¡Vamos! Befa, ¿lo tienes en la mira? Sí, en eso estoy, pero ¿quién es este hombre? Por favor, no me hagas preguntas. Envíame un mensaje con la ubicación de su casa. ¿Su casa? Tu hermano se enterará. Gulendam, te meterás en problemas. No se enterará. Esto es cosa mía. No es asunto suyo.
Envíame la ubicación. Está bien, yo me encargo. Te enviaré un mensaje. Hola, ¿un taxi? ¿Está bien? Déjame ver. Estás muy guapa. Oh. Padre. Mis niñas bonitas. Pareces un ángel. Déjame decirte que tú estás muy guapo. Bien, bien. La gente está esperando abajo. Sí, está bien. Entonces vamos. Papá, primero Deva tiene algo que contarte. Hablaremos después de la ajena. Entonces yo se lo diré si tú no quieres. ¿Qué pasa? Esta mañana ha venido un chico a la tienda. ¿Y qué chico? Su nombre es Gulsemal. ¿Gulsemal? ¿Qué quería? Nos ofreció un trabajo. Es decir, nos ordenó trabajar para él. ¿Lo conoces? He oído hablar de él. ¿Qué fue lo que le dijiste? Por supuesto que he dicho que no. Te diré algo y quiero que me escuches. Aléjate de él. Es un hombre cruel. ¿Cómo lo sabes? Necesito que me digas de qué hablaron. Quiero decir... Dije... que solo trabajamos con la señora Safer. Pero... ¿Pero qué, Deva? Dímelo. Ha dicho que tenemos 3 días. Después de 3 días, iremos a rogarle. 3 días. Este hombre está planeando algo. Tenemos que hacer algo. Es urgente. Sí, papá. Claro que tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? Me preocupa. No te preocupes. Solo soy yo el que se preocupa. Yo me encargaré de todo esto. Tú mantente tranquila, corazón. ¿Cómo? Es decir... Él parece peligroso. Y la verdad, un poco chiflado, papá. Chicas, dejen que yo me encargue. No se preocupen por esto. Esta es tu noche más feliz. Serás una novia. Sí. Vamos entonces. Las esperaré a ambas abajo. Hermana, vamos a animarnos un poco. Será una gran noche. ¿Estás de acuerdo? ¿Bajamos? Bueno. Ven aquí. Befa, ¿por qué tardas con la ubicación? No te la he enviado. Porque de ninguna manera puedes venir aquí. ¿Cómo que no puedo? No, créeme. De ninguna manera. Befa, vas a hacer que me vuelva loco. Willendam. Befa.
Es una princesa. ¿Qué dices? Es una reina. Papá. Hija mía. Nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Claro que nos estamos divirtiendo. ¿Por qué razón los hombres no pueden unirse a la fiesta de Jenna? Es algo ridículo. Espera la boda. No te dejaré salir de la pista de baile. No podemos entrar con ustedes. Entonces, ¿por qué estamos aquí mirando? Vayamos a divertirnos a otra parte. No, Mer debe estar aquí. Le pondremos Jenna y después nos la lavaremos juntos. No entiendo nada. Abre la mano. Las líneas de ki dicen el destino de alguien. ¿Y? ¿Verdad? La henna es un sello del destino. El sello de nuestra promesa de estar juntos toda la vida al comenzar el matrimonio. Por eso debemos lavar la henna juntos. Entonces, tendremos el mismo sello juntos. Oye, son abogados cuadrados, no lo entienden. Armagan. La novia está huyendo, vuelve. No podemos estar celebrando sin ti. No te vayas lejos. Sé dónde estás. Sal ahora mismo. Si no lo haces, entraré yo. Befa, no voy a entrar. No entraré en su casa. Kulendam, dime la verdad. ¿Estás en algo con este tipo al que estoy siguiendo? Befa, no me hagas más preguntas, te lo estoy rogando. ¿Puede ser tan importante? No lo sé, no lo sé, por favor, no preguntes. Solo necesito hablar con él esta noche, es todo lo que sé. Me estoy volviendo loco. Me volveré loco. Volvimos aquí solo hace unos meses. ¿De dónde conoces a este hombre? Si tu hermano se entera de esto, me va a matar. ¿Ah? Ahora tienes que explicarme bien. Mert. ¿Qué pasa? Ven aquí y cállate. Habla. Ulsemal, te voy a decir una cosa, pero necesito que no te enfades. De seguro me enfadaré. Habla. Tienes que venir aquí ahora. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Con Gulendam. ¿Ella dónde está? En casa de su madre. ¿Qué? 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 Cálmate. ¿Cuál es tu problema? Te dije que no me volvieras a llamar. Tú no estabas en Estambul. Dime. Nunca fui a Estambul. ¿De qué hablas? ¿Has estado en Bursa todos estos meses? De hecho, vivo aquí en Bursa. Yo te he estado mintiendo. Lo siento. Escucha, habría dicho la verdad si hubieras respondido el teléfono. Yo te llamé muchas veces. Necesitaba hablar contigo de esto. Una noche. Fue solo una noche. Estaba borracho. No recuerdo lo que pasó entre nosotros. ¿No tienes orgullo? No fue una noche para olvidar. Nos reímos, bailamos, charlamos durante horas y horas. Fue algo especial. Dijiste que te habías enamorado.
que nunca te había sentido así con nadie más. Te dije que estaba ebrio. Totalmente borracho. Compréndelo muy bien. Yo no me acuerdo. Entonces, todo lo que pasó esa noche, ¿fue mentira? ¡Respóndeme ahora mismo! Silencio, calma, calma, por favor. Vayámonos de aquí y vamos a hablar con calma. Necesito encontrarte para que no me sigas diciendo el no poder besarte, para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte. Necesito encontrarte porque tú te quedaste con todo. Quedado contigo. Mira, ¿ves lo que tengo aquí? Entiéndelo, yo voy a casarme. Mañana tengo mi boda. ¿Qué? No sé, cometí un error grave. Escúchame. Amo a mi prometida, de verdad. Te lo pido, sal de mi vida. Recuperarse de una noche no debería costar. Estoy embarazada. ¿Qué? Es un trozo de ti y de mí. ¿No lo entiendes? No lo quiero tener. Debemos hacer algo ahora. ¿Qué? Deshazte de él. Porque de verdad no lo quiero. Te daré dinero. Lo vamos a abortar. Era mi dinero para la fiesta de Jena. Es todo lo que tengo ahora. Ya tienes mi número. Llámame si necesitas algo, pero debemos hacer esto, compréndelo. ¿Está bien? ¿Dónde está Mert? Dijo que un amigo tuvo un accidente. Tuvo que irse al hospital. ¿Fue al hospital? Sí, hermana. No te enfades, le daremos la jena cuando venga. Bien. Deva. Te dije que está en el hospital. ¿A dónde vas? No voy a buscar a Mert. Iba a colgar mis deseos. ¿Lo vas a hacer ahora? Sí, lo haremos después de la jena. Novia, es como si volviera a nacer. Sus oraciones también serán aceptadas.
Hoy te pido dos cosas. ¿De verdad me estás siguiendo? No. ¿Qué es lo que haces aquí entonces? Solo colgaba mis deseos. ¿Qué haces tú en este lugar? ¿Has venido a buscarme? ¿Quién te crees que eres para que yo te siga? ¿Para interponerme en tu camino? ¿Crees que eres una persona tan importante en mi mundo? Te dije que tú misma vendrás a mí. En tus sueños. ¿Me oíste? No podemos tener el mismo sueño al mismo tiempo. Te aseguro que el día que vengas a mí, nuestros ojos estarán abiertos. Arrodillarás ante mí. ¿Quién demonios te crees? ¿Acaso no te dije que si vuelves a bofetearme te romperé la mano? ¡Hazlo! ¡Rómpemela! Veamos si puedes cumplir tus promesas. ¡Hazlo ya! ¿Dónde estás? Estoy fuera. ¿Y tú? Estoy dentro. Sal de ahí, ahora, y date prisa. Gulendam.
Gullendam. 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 Déjanos. De inmediato, señora. Llevas horas retorciéndote, Ibrahim. ¿Qué te pasa? Señora Zafer, Gulsemal ha venido hoy a mi tienda. Acorraló a mi hija. Le ordenó que ahora trabajara para él. Cuando Deva rechazó su oferta, le dio 3 días. Dijo que se arrodillaría a sus pies dentro de 3 días. Cada vez me queda más claro que extenderá sus manos a todo lo que me pertenece. Escuche, señora. Todos estos años seguí sus órdenes. Hice todo lo que quiso. Y yo nunca le pedí nada. Pero quiero algo ahora. Aleje ese hombre de nosotros. Aléjelo de mi hija. No te preocupes por eso. Deva también es como mi hija. No volverá a molestarnos. Yo me encargaré de él. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Un médico, por favor! ¡Traigan una camilla! ¡Deprisa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ayúdenla! ¿Qué le pasó? Sufrió un accidente en auto. Debemos llevarla adentro. ¡Está viva, doctor! Señor, cálmese, por favor. ¡Doctor, haga algo, doctor! Hermano, doctor, calma. ¡Sálvela! Hermano, debes calmarte. ¡Sálvela, por calma, favor, doctor! Calma, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Ni nuestro padre pueden enterarse de esto. Todo fue contra mi voluntad. Creo que él está obsesionado contigo. ¿Por qué dices eso? Bueno, estaban a punto de besarse. No digas tonterías. Yo jamás he dicho algo como eso. No, solo dije que había... Se acercaba cada vez más, nariz con nariz, como lo hacen en la tele, así. Bueno, y luego de eso se besan, ¿no es así? No pasó nada de eso, no seas estúpida. ¿Sabes? Estoy comprometida. Sí, lo sabemos bien. Ojalá se lo dijeras a ese Gulsemal. No preguntó. Y Peck, supongo que lo entendió, llevaba un vestido de henna. Oye... ¿Y si Mer te hubiera visto esta noche mientras pasaba? Tocaré madera. Menos mal que no. Afortunadamente, su amigo tuvo un accidente y fue al hospital. No me alegro de que su amigo tuviera un accidente, pero es bueno que no haya vuelto. Habría sido terrible. Solo espero que no lo vuelvas a ver hasta la boda. No lo veré. Papá se encargará. ¿Qué pasó? Estaba lloviendo cuando llevabas la henna. ¿Sí? Y, pues, ambos se estaban tocando la mano. Ajá. Significa que ahora compartes la henna con él. Deva, eso quiere decir que usó el lugar de Mer. No digas tonterías. Es una estupidez. Ya veo. Así que has venido hasta aquí.
puedo ver la semilla que cayó en tu corazón incluso desde aquí, Gulsemal. Si mi hijo quiere tener a esa chica a sus pies, creo que es mi deber de madre tenderle una mano. Pasa. Señora Zafer, la verdad es que estaba indeciso si decirlo o no. Ve al grano, Enrulá. Su hija Gulendam tuvo un accidente afuera de aquí. Y ahora mismo está en el hospital. No protegí a mi hermana. No pude hacerlo. Si algo le pasa a mi hermana, no seré capaz de perdonármelo. Tú no tienes la culpa. Pero yo la traje aquí. No le pregunté lo que quería. Estaba corriendo hacia su madre. Ahora, no entiendo qué pasó. Quizá esa no fue la razón. Por favor, ¿por qué iría mi hermana a la puerta de esa mujer? ¿Qué otra razón tendría? Doctor, por favor, deme buenas noticias. Hice todos los exámenes. También un escáner cerebral. Tiene un brazo y una costilla rotos. Una conmoción cerebral leve. ¡Dígame si se pondrá bien! Sí, ya está estable. La señorita Gulendam y su bebé están bien. ¿Qué dice, doctor? ¿Qué bebé? Cálmese, por favor. Obviamente no lo sabía. Su hermana tiene 10 semanas. Muchas gracias, doctor. ¿Qué está diciendo? Ya cálmate. ¿Tú ya sabías esto? Lo supe hoy. Háblame. Me estoy volviendo loco. ¿Está bien? Habla o perderé la cabeza. Está bien, escúchame. Gulendam no fue allá para hablar con tu madre. Conoció a un tipo. ¿Hace cuánto que pasa esto? ¿Cuándo encontró a este hombre y quedó embarazada? ¿Y tú dónde estabas metido, Befa? Escucha. Befa, ¿por qué no me lo dijiste y cómo se puede ocultar algo así? No te he ocultado nada, hermano. Me enteré esta misma noche. Incluso también se lo dijo al chico esta noche. ¿Y qué le dijo él? Él le dio dinero para deshacerse del bebé mañana. ¿Dinero? ¿Quién demonios es? ¿Quién? Tienes hasta el amanecer. Lleva a ese tipo a la Roca del Llanto mañana.